Exacto, bien dicho. Y para platicar de este tema nos acompaña la psicoterapeuta y tanatóloga Audrey Rivera. Hola. Bienvenida, Audrey. Hola, Audrey. La bienvenida a Ime Garza, viuda de Julián Figueroa. Bravo. Bienvenida, Ime. Bienvenida. Gracias. Ime, ¿cómo ha sido para ti el proceso de la pérdida de Julián? Pues es un proceso complicado. A veces sientes como que ya estás pasando las etapas más complicadas, más difíciles. Y luego de pronto pasa algo que te regresa, ¿no? Como una parte que creías que ya habías superado. Realmente siento que nunca superas a una persona completamente, sino que aprendes a vivir con la ausencia. Que además en tu caso no solo es la tristeza que vives dentro de tus cuatro paredes, sino que además es frente a los ojos de todo el público, porque Julián viene de una familia querida, tú te dedicas también a este medio y a veces a uno le gusta decir cuándo debe ser el momento de rehacer tu vida o cuándo debe ser el momento de guardarte en tu casa, y eso también debe ser complicado. Pues yo creo que igual que el luto es como un proceso, y a veces igual sientes como que te puedes estar preparada para tomar el siguiente paso, pero no lo estás. O sea, de repente hay algo que te dice no, o sea, todavía no. Y pues también hay que aprender a disfrutar estar solo, ¿no? Es como si te subieras en una montaña rusa, ¿no? Ajá, como que un sub y baja de emociones en donde de repente crees estar bien o estás bien, quizá, y tienes estas alegrías, ¿no? Inclusive y te sientes medio culpable porque dices, ¿cómo puede estar yo feliz si no está esa persona? Pero luego vuelves otra vez a tener la calma, la claridad. Es decir, esa melancolía que en un principio se sentía como dolor y sufrimiento se vuelve una añoranza. Y aprendemos en cierto momento a vivir en la ausencia de esa persona. Audrey, ¿cómo puede prepararse una persona que está pasando por esta etapa para abrirse nuevamente al amor de pareja? Es todo un proceso que lleva tiempo. Uh-huh. No le vamos a poner la frasecita del tiempo lo cura todo porque no es así, sino es un proceso que lleva tiempo, para cada quien es diferente. Pero Worden, por ejemplo, nos hablaba sobre las tareas del duelo, que es... Por ejemplo, en una primera etapa, si tú aceptas, entre más rápido aceptes la ausencia de esa persona, mucho más rápido quizá vas a llegar a la etapa de sentir ese dolor, de atravesar el dolor, y luego que te entregues a esas emociones, cada una de ellas, como quiera que lleguen, inclusive puede haber mucho enojo, frustración, totalmente, injusticia. Y cuando te entregas a esas emociones, entonces ya viene la etapa de resignificar lo que está sucediendo con tu vida, darle un nuevo sentido en la ausencia de esa persona. Totalmente. Dijiste algo bien importante, que el tiempo lo cura todo. Yo siempre creo que no es que el tiempo lo cure todo, es lo que hacemos con el tiempo. Exacto. ¿Qué estamos haciendo día a día para poder soltar, para poder desapegarnos, para poder continuar con nuestra vida? Y te pregunto, ¿tú qué haces cada día para poder transitar en este camino que te dio la vida? Bueno, pues primero que nada, pues como dice aquí la experta, hay que aprender a aceptar que pues todas las emociones que vienen, el enojo y así, pero también hay que aprender a dejarlas ir, porque al final del día no puedes reclamarle nada a una persona que ya no está. No puedes hablar mal de una persona que ya no está, no puedes sentirte O sea, es válido sí sentir enojo hacia esa persona y todo, pero al final del día tienes que aprender a sentir esas emociones y luego dejarlas ir. Audrey, porque por ejemplo esto que están hablando no significa que olvides a la persona, no significa que la dejes a un lado. Significa entonces, porque mucha gente utiliza varias herramientas como poner su foto, ¿no? Poner altares de las personas para siempre tenerlos presente. Eso no está mal, eso digamos no está mal para no soltar, ¿no? Como esto que estás diciendo, que aceptes la ausencia para poder después dejarla ir, pero saber que esa persona siempre te va a acompañar en tu camino en paz, ¿no? Fíjate que al contrario, todos esos rituales que hacemos, ¿no? Como prender la vela, poner la foto, hablar de nuestros seres queridos, eso sana, porque de alguna manera estamos haciendo vivo el amor. El amor nunca muere. Podrás dejar de ver físicamente a la persona, podrás pensar la creencia que tú tengas, que esa persona está en otro plano, que a lo mejor está en el cielo, que trascendió a un lugar mejor. Puedes pensar lo que tú quieras, pero hay algo que sí me gustaría que tuvieran presente, que es el amor jamás muere, trasciende cualquier barrera, y lo único que podemos tener presente es que algún día nosotros también llegaremos a la muerte. Esto será solamente
un hasta luego. Y por ejemplo, ¿qué pasó, Mark? ¿Te tocó algo? Sí. ¿Qué? Yo lo veo con mi papá. Sí, mi papá. Claro. Sí, por papá. Le ha costado mucho trabajo soltar a mi mamá por el amor que se tuvieron después de más de 40 años de casados. Y que en algún momento nosotros como hijos de tratar de que saliera adelante es vamos a comer, vamos a cenar. Yo hasta dije, no, bueno, ¿a quién podría presentarle a mi papá? No, no tiene ni así de ganas ni de interés. Y él dice que el día que llegue y le toque, ay, ya estoy igual que tú, se va a reencontrar con mi mamá. Y seguramente va a ser así. O sea, en la creencia que él tenga, que es como la esperanza del amor, lo que les digo que trasciende cualquier barrera, o sea, así. Tú es y me. No se puede forzar tampoco una persona a iniciar una nueva relación, no se puede forzar a alguien a que salga. Al final del día, cada quien lleva su proceso, como tú dices. Hay gente que. El tiempo es relativo. Sí, hay gente que se cura estando con una pareja y hay gente que como yo, que tiene. Primero como que aceptar su soledad y estar bien con eso, o sea, estar bien consigo mismos para poder estar bien con alguien más. Y yo ¿tú creo estás que, lista para abrirte? Yo no sé, entonces si no lo sé, la verdad es que no puedo intentar nada. Claro. O sea, hasta el día que esté como muy consciente de cómo me siento, puedo... Pero, ¿nos puedes decir que estás buscando tu paz? ¿Mané? ¿Nos puedes decir que estás buscando tu paz? Sí, claro. ¿Cuándo podemos saber que estamos listos? Cuando... esa tristeza no se convierte en un sufrimiento. Recuerdas a la persona con cariño, con agradecimiento. Aceptas tu estar en esta vida con la responsabilidad que te toca de generar tu propia felicidad. Porque cuando fallece la pareja, están de acuerdo que hay como muchas ilusiones que se quedan ahí, ¿no? O sea, volando. Y a veces eso es lo que más duele, el futuro que no tendremos. Claro. Pero cuando te regresas a ti en el presente, dices, pero me toca a mí responsabilizarme de esta vida que todavía tengo y en la que quizá puedo construir una nueva relación, quién sabe cuándo y quién sabe cómo, pero por estos momentos ya te recuerdo con amor y puro agradecimiento. Ya no hay sufrimiento. Así totalmente, es, y en la aceptación está aceptar no solamente la situación como tal, sino lo que tú estás sintiendo en la situación, aunque a veces sean emociones o sentimientos que no entiendes. Y el aceptarlos y aprender a soltar y confiar, yo creo que eso es lo que te puede llevar a tener un luto mucho más saludable y poder salir de ahí lo más pronto posible. Qué bonito, Ingrid. Soltar y confiar. Sí. Confíen mucho en ustedes, de verdad. Confíen y entréguense al proceso que sea, el que sea que estén viviendo, porque solo así va a pasar. Totalmente. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia, gracias. Gracias, 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 por estar con nosotros. Gracias. Gracias.